Muy bien. Tenemos ahí la siguiente parte. Cuadro comparativo, nombre, descripción y actualidad. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué nos está pidiendo? Que comparemos a la mujer de la época colonial con la mujer de la actualidad. Entonces, ¿qué voy a poner yo? Por ejemplo, vamos a poner el nombre de una de ellas. ¿Cuál fue la que vimos ahorita? La mujer fuerte. Manuela Cañizares. Ah, ok. Entonces vamos a poner el nombre, vamos a poner ahí, Manuela. Ajá, claro, es el cuadro que está. Sí, nadie pidió la palabra. Manuela. Es donde dice el nombre. Cañizares. Muy bien, ¿qué me dice Manuela Cañizares? Era una mujer luchadora y que dio el primer grito de independencia. Ok, mujer luchadora y alentadora para... motivar el primer grito de independencia. Ya, ahí está, ahí tenemos una descripción. Como que no se va a ver ahí, si lo pongo ahí, voy a ubicar estos cuadritos afuera, ¿ya? Y entonces no me va a alcanzar porque desde poco espacio. ¿Cómo? Desde poco espacio y me va a alcanzar. No, pues está viendo que vamos a hacer comparaciones y cómo va a dejar poquito espacio. ¿Qué ha pasado aquí en la puerta? Mira, que no sabía. Yo no sabía qué comparación. Ok, muy bien. ¿Y cómo sería la mujer de la actualidad? ¿Qué podríamos poner en la actualidad? Peleona. Está viva, mi, todavía. No de ella, de las mujeres en general. Viva, está viva, si nació, no estás escuchando que murió. Mira, que no es como antes, que antes. Que es muy diferente que antes. ¿Pero qué? Dígame, ¿qué podemos poner? La palabra. ¿Qué podemos poner? Brisa, me pide la palabra. Brisa, te escucho. Que las mujeres no son las mismas, o sea, no es la misma como ella, porque ella es una fuerte, porque alentaba a todos para que siga un camino bien y no mal. Y ahora las mujeres se dejan llevar. Sí. Entonces, ¿qué le podemos poner? Mujeres. Desobedientes. Débiles. Valientes. Puede ser. Mujeres valientes, pero débiles. Débiles. Con facilidad de convencimiento, ¿ya? Porque se dejan convencer fácilmente. Podemos decirlo de esa manera, sí. Mande. Me dispongo eso en actualidad. Claro, eso va en actualidad. Vamos a ver otra. Porque me había trabado la computadora. Ya, tranquilo. Vamos a ver otra. ¿Qué otra mujer podemos sacar? Esa es la primera. ¿Qué otra mujer podemos sacar de la época colonial? Gabriela Mistral. Mistral. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué podemos decir de Gabriela Mistral? Que era una ella luchó, poeta. Ella luchó era una... por... Muy bien, vamos a escuchar a Tircio. Por los derechos de los trabajadores. Ya, muy bien. Mujer. Poeta. Que se expresa mucho.
Mujer luchadora por el bienestar de los trabajadores. Me decía, entonces vamos a ponerle mujer expresiva, ¿ya? Y luchadora por el bienestar de los trabajadores. Y en cuanto a esta parte de mujer expresiva y luchadora, en cuanto al bienestar de los trabajadores, ¿cómo serán las mujeres en la actualidad? ¿También son luchadoras? ¿También son trabajadoras? No, las mujeres no trabajan, las mujeres pasan... Sí, algunas, o no, sí, todas son porque trabajan para darles la comida a nosotros. O porque también son madres solteras, también pueden ser madres solteras. Sí, y si no fueran madres solteras, también ayudan en su casa, ¿verdad? También ayudan y contribuyen. Sí, pero tampoco son tan expresivas. Yo creo que al contrario, son muy expresivas en sus momentos. Mujeres aguerridas y trabajadoras. Con libertad de expresión. Pero antes lo expresaban cuando les daba la gana. Mis en ventaja ponemos esto. En ventaja ponemos lo de lo que dice mujeres. Pero yo dije que no iba a ventaja, sino actualidad. Ah, que también es actualidad. No, pues de donde va ventaja no es ventaja, es actualidad. Lo cambiamos por ventaja en actualidad. Cámbiale ahí arribita. Te llevamos dos. ¿Cuál otra mujer? Veamos, otra mujer de la época colonial. La mujer que pintaba esos cuadros. La mujer que pintaba. La Mona Lisa. No la sabes. Es una pintura. ¿Cuál? Pero fue una mujer. ¿Cuál más? Vamos, acuérdese. A ver, ayúdese ahí con el internet. ¿Cuál es otra mujer? Una pintura de París. Missy, pon cuál es otra mujer, aparecen bastantes mujeres. Ah, pero una de esas, mujer de la época colonial. Manuela Sáenz. Manuela Sáenz. No, eso no me ha enseñado usted, Miss. Ah, ok. Sí. Está en Google. Sí. Está buscando en Google. Veamos. Miss, la ¿cómo se llama? Sí, pero también yo fui. Y estuvo con Simón Bolívar. ¿Quién? Está buscando en Google. Manuelita, no estoy buscando en Google. Porque yo hablé de ella en mi anterior escuela. Ya, ¿de quién, mi amor? Dime, no te escuché. Manuelita Sáenz. Ya, Manuelita Sáenz. ¿Qué podemos sacar a conocer de Manuelita Sáenz? No. ¿Qué hizo ella? Manuelita Sáenz parece Manuela, pero está con Tita. Patriota ecuatoriana. Ya, ¿qué más? Independista. Independiente. Independiente. Es que ella es mujer y es independista. Los hombres son independientes. Independiente o independentista, correcto, no hay problema, como dice. Es lo mismo. Es por el género femenino, nada más una manera de referirse, pero viene de. Es lo mismo. No es casi, es lo mismo. Muy bien, vamos a dejar entonces esa ahí para que usted la complete. El tercer recuadro le queda a usted para que complete con otra más, la que usted quiera buscar. ¡Qué mierda! Espera un ratito que yo voy por Gabriela Mistral. Muy bien, voy a... Mira, yo voy a poner Cintia Viteri. Ah, estamos hablando de la época colonial, ¿no? De la hoy día yo leí el periódico. ¡Mira, Cintia Viteri me apareció en Google! Colonial. Chicos, a ver, ya. Vamos a darle 4 minutos para que busque una. Vamos, busquen el internet. No, a mí no se desconecte. No me voy a desconectar, aquí voy a estar. Solo que les estoy diciendo que busque una, que le pregunto a cualquiera de ustedes y usted me da el nombre, cuál es la descripción de ella y cómo lo compara usted con la actualidad. Mujer
¿Cómo había que buscar para comenzar en las mujeres? ¿Qué cosa? ¿Qué de qué? Escúcheme, mujeres de la época colonial. Busque una mujer de la época colonial que podamos, que usted pueda aquí describirla igual. Vamos. Es que en Google aparecen como 20 millones. Busque una que muchas usted palabras quiera. Escúcheme, busque una, lea qué hizo ella y a la que más usted quiera explicar, la explica. Eso es el criterio de buscar, de indagar, de averiguar, de conocer más de aquellas personas que... Sí, en imágenes. De esas biografías. ¿Qué pregunta en Google para que aparezca lo que hay que poner en la tercera? Que acabé de decir, Jimmy. Mujeres de la época colonial. Usted busque ahí una de ellas. Mujeres de la época colonial. Vamos, estamos la trabajando. La mujer indígena. Sí, se vale las mujeres del 97. Me imagino que va a escribir y sigo esperando que algunos que no los veo y estoy revisando trabajo me enciendan la cámara. Y aquí me sale una mujer de élite. Ella tuvo una comisión. Nombre, nombre, busque nombre, busque nombre. Miss, ¿cómo busco? Su cámara. Miss, ¿cómo busco mujeres de? ¿Cómo? Mujeres de la época colonial. Ah, gracias, silenciamos. Beatriz de la Cueva. Ya, póngala entonces usted ahí. Y ya mismo le preguntamos, ya le quedan 2 minutos. ¿Quién encontró nada? Mira, esa información la pegamos en Word. Mira, mira lo que encontré. Sí, yo también encontré Beatriz de la Cueva. Ya, muy bien, vamos, siga. Sí, chiquillo, todo lo que encontré. Sí, es mujeres de la época colonial, sí, ¿verdad? Ajá. Yo encontré el rol de la encontré rol de la mujer en la época colonial. También. ¿Mande? Que yo encontré el rol de la mujer. Y aquí encontré la Mona Lisa. Quiero que a una de ellas. También es Juana de Arco. Sí, también. Ella, muy bien. Muy bien, ella, sí, correcto. Mi sí, Frida. Frida Kahlo. Ya, pues, pero ya le dijiste a Fernanda. Frida Kahlo es una artista. Pero también es una mujer. Bueno, si tiene razón. Aunque sea de México. Okay. Sí, la puedo poner a Frida Kahlo. ¿Cómo me dijiste, Brisa? Frida Kahlo. ¿De qué es ella? ¿Qué hizo? Frida Kahlo fue una pintora famosa que se casó, sí, creo que un pintor Cuéntro, famoso. Tuvieron una y no creo que tuvieron hijos. Ya, pero bueno, pintora no estamos buscando. Recuerde que estamos hablando de esas mujeres que... Mi Gregoria Apaza. Sí, que no encontré ninguna. Ella sobrevivió a la por ahí ya dijeron algunas. Vamos, vamos. Gregoria Apaza. No, pero no su descripción. Busquen silencio. Solo tienen que poner. Sí, no me quiere coger el internet, no se busca. O sea, si no te cogen el internet, no estuvieras en Zoom. Tranquilito, ahí trata de seguir buscando. Mis, a mí me salió Matilda Hidalgo.
Matilde Hidalgo, sí, también fue otra mujer de la época colonial. Revolucionaria también. Muy bien, vamos a ver. Tengo la primera mujer que sufragó, dice aquí. José Segura, ¿cuál encontró? José, ¿cuál encontró? Miss, Carlos, impide la palabra. Un momento, José. Sí, Miss. ¿Cuál encontró? Estamos buscando una mujer de la época colonial para que la describa. A ver, Carlos, vamos. No he encontrado ninguna, y de las 20 mujeres que encontré en Google, ninguna es de la época colonial. Ay, no voy a creer eso. Entonces no está buscando bien, pues. A ver, Michael. Sí, él me puso mujeres de la época colonial y ¡pum! Me apareció 20 mil millones. Michael. Bien, ¿qué página se busca? No se busca ninguno, porque no me sale. Estoy escuchando sí, a Michael. Que... Chicos. Puse. Y yo no sé. La época colonial. No, solo me aparecen las fotos, no me aparecieron los nombres. Me metí en una página y todo estaba en inglés. Ay, pero pongan biografías, biografías de mujeres de la época colonial. Entonces ahí les va a aparecer. Ok, chicos, esa queda pendiente, usted la completa y lo sube a la actividad en clase. ¿Sí? No borre. Ya borré. Este cuadro que está aquí va a tener una asignación y va a decir actividad en clase. Y esa actividad, ese cuadro que usted hizo lo va a subir en esa actividad, ¿ok? Aparte, pues realiza su taller de la semana, ¿ok? Nos vemos a la última hora. No. Bye, pórtense bien. Mi, yo me acordé de Frida Kahlo. Ah, ok. Pórtese bien.